Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os presentamos un nuevo mazo de este formato y arco de Breakpoint Turbo Límite. Un mazo que nos estáis pidiendo muchos de vosotros a raíz de la nueva break que ha recibido. Y que ha recibido un buffo importantísimo este mazo. Y bueno, aquí os lo presentamos. Tremenda break, la verdad que no vais a conseguir hacer amigos con él. Creo que esta semana y estos vídeos que estamos preparando no vais a conseguir con ellos caer bien a la gente de TCG. Ahora lo veréis. Pero Trevenant creo que es una opción muy válida en este formato, puede ganar a los mazos que más están viendo en competitivo. Así que os presentamos aquí una versión, después de le hemos dedicado muchísimo tiempo para probar esta baraja. Y os traemos aquí, pues digamos que el resultado de todo este testeo. Y os presentamos a Trevenant Turbo, por fin. Efectivamente chicos, vamos a ver ahora, quiero escuchar todos esos cracks girando vuestra cabeza para leer esta gran carta. Trevenant Turbo, 160 de vida, tipo psíquico, y tiene un, y le da, le confiere ya no solo 160 de vida, que le da 50 puntos de vida al antiguo Trevenant, que era una de sus debilidades, que vivía poco. Claro, porque lo podía matar un, por ejemplo, un Mega Manectric, 110, eran los números clave. Y tenemos un ataque que le confiere adicionalmente, aparte de la vida, temor silencioso. Por una energía psíquica y una incolora, hacemos 3 contadores de daño a cada uno de los Pokémon de la banca. Es que estoy... Vosotros no lo veis, pero es que Jonathan está completamente con la cabeza girada y con los ojos así entrecerrados. Sí, sí, os lo juro. Además, porque es que como se ve un pelín regular, pero bueno, tenemos. Hombre, es un Super Saiyan, ¿vale? Es un árbol Super Saiyan ahí, sí, de nivel 2 o bueno, sí, sí, lo sí. que sea. Entonces, si temor silencioso, lo que hacemos es que por una energía psíquica y una incolora ponemos 3 contadores de daño, no daño, que eso es muy importante, la distinción, en cada uno de los Pokémon que tenga nuestro rival en juego. Eso es brutal, porque por una sola energía, porque lo vamos a llevar, por supuesto, en combinación con el Valle Dimensional, que por eso es una de las cartas más importantes de la baraja, y por eso llevamos 4 copias, las máximas permitidas. Eso nos hace que nuestro Trevenant Break, nuestro Trevenant Super Saiyan, ataque por solo una energía. Entonces, esto es un mazo de desgaste total. Es, vamos a estar poniendo la mayoría de las veces 30, 30, 30, 30, y al final llega un punto en el que nuestro rival no puede y nos vamos a llevar un montón de cosas. Sí, sí, es una completa pesadilla. Imaginaos que nuestro oponente empieza súper fuerte, previendo el item lock que vamos a hacerle a él, y nos baja Seamings. Imaginaos chicos, si ese oponente no sube esos Seamings a la mano, llegará un punto en el que nos llevaremos 4 premios. Pero es que... lo verdaderamente LOL, lo verdaderamente troll de todo esto es Trevenant con Coldena Silvana. Lo que hace es Item Lock. Mientras sea el Pokémon activo, nuestro rival no puede jugar ninguna carta de objeto de su mano. La verdad, Trevenant ya se ha visto varias veces desde que salió en XY. Primero con Donphan, luego se jugó y de hecho topeó en el mundial del año pasado con Jirachi haciendo Blasco de turno 1. Pero es que ahora... La famosa Trevemin. Claro, Trevemin. Pero es que ahora es mejor incluso, porque vive más, aguanta más y tiene un y ataque... Y pega menos por el break, claro. Entonces es una cartaza, la verdad. Y sobre todo, lo más importante es que vamos a seguir pegando con golpe de árbol, porque es un ataque también a tener en cuenta. 60 puntos al activo y 20 a la banca, que comba muy bien con el Trevenant Break, con el temor silencioso. Pero aquí no, aquí no acaba la locura. O sea, si ya el hecho de tener Blasco, que ahora hablaremos de él, habilita a que en nuestro primer turno nosotros tengamos un Trevenant con Item Lock y ya estemos congestionando al oponente. Este Phantom de 50 de vida tiene un ataque que encima por una energía incolora que tenemos un Valle Dimensional y nos sale gratis. Tenemos el ataque Ascensión que hace que peguemos y evoluciona Trevenant. O sea, es sí o sí, no te escapas, el Item Lock lo vas a tener siempre. Además, esto nos permite tener seguro un break de turno 2, incluso empezando segundo. Y la verdad que es una adición muy buena que ha venido en la nueva expansión. Así que lo vamos a completar con otros Pokémon que, de los que vamos a hablar. Pero sobre todo, lo que se basa la baraja, chicos, es hacer item lock en los turnos primeros de la partida. Si salimos nosotros primero, haremos Blasco y tenemos ya el turno 1 de nuestro rival con item lock. Y si salimos segundo, no pasa nada, sin gastar Blasco, simplemente evolucionaremos con Phantom. Luego, también un poco para usar disrupción y para fastidiar a nuestro rival, vamos a llevar Wobbuffet. Este Wobbuffet, el de Generations, que sabe... Bueno, es ella, perdón, es esta Wobbuffet, que ya la veis que es muy coqueta ella, porque además sí. tiene pintalabios. Y por favor, si tiene un tocador de fondo, mira qué mona. Sí, 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 totalmente. Es muy, muy, muy coqueta, muy bonita. Y tiene una cinta. Y tiene una cinta. Es un concurso de belleza. No solo va a negar las habilidades que
tenga nuestro Pokémon, o sea, los Pokémon de nuestro rival, sino que Wooffet aquí en esta parte, en esta baraja es bastante útil porque nos sirve de rematador. Es un finisher total, porque es una cuando ya en partida avanzada, por una sola energía, claro, un Pokémon super mega machacado que por una energía con el Valle Dimensional hacemos 10 más 10 puntos de daño por cada contador que tenga nuestro Pokémon oponente. Es que eso es muy vasto, o sea, y es chicos, algo que Trevenant no puede hacer porque, como veréis, uno de los puntos, digamos, más flacos que tiene esta baraja es que no puede estar constantemente sacando Trevenant para reponerse. Entonces, si nos matan uno, ya es un poquito complicado. Así que, básicamente, lo que vamos a llevar es cartas de disrupción a saco. Bueno, para aquí tenéis casco resonante para esos ex ahí que se nos resistan. Luego también, en base a ese casco resonante, llevamos cero para quitarle las tool a esos ex que tenga nuestro oponente y meterle la Ringer. Y sobre todo, esto también merece muchísimo la importancia que tiene el globo explosivo, porque hace que lleguemos a unos puntos de daño claves para podernos cargar Pokémon que tengan 180 de vida. Esta herramienta, que ha salido en la última expansión, lo que hace es que se desatacha al final de nuestro turno, pero si nos pegan al Pokémon que tenga equipado el globo explosivo, el globo hace ¡pam!, estalla, y nuestro rival se lleva 60 puntos de daño. Esto lo que hace es que, combinado con la presión y en los ataques constantes de Trevenant, lleguemos a unos números muy altos de daño en poco tiempo. Y sobre todo, esto hace que nuestro rival se piense muchas veces atacar a nuestro Trevenant. Así que lo que hacemos... Que nos puede servir perfectamente de un Protect. Efectivamente. Así que lo que hacemos es ponemos incluso más presión. Luego, también... Ups, bueno, le daba al Lyson, quería intentar darle a Macarra. Efectivamente. Es un partidario también muy troll y en esta baraja, la verdad, puede causar un destrozo. O sea, el momento en el que nuestro oponente se ponga tonto y se confíe demasiado con un item lock que le estamos haciendo, que se quede con tres o menos cartas en la mano y coger y decir, te voy a hacer una Macarra, es que es sentenciar automáticamente qué la partida. Me suena Macarra, en serio. Bueno, delincuente en inglés. Sí, delincuente. Entonces, lo que hacemos es, bajo el item lock, le quitamos cartas a nuestro rival y es posible pues que con eso ya decidamos totalmente la partida a nuestro favor. Sí, vamos, tiene que tener un top de la vida para poder remontar esa situación. Supercaña es una carta muy importante, llevamos muy poquitos atacantes, creemos que llevar una no es suficiente, porque es que si nos sale al principio lo tenemos que tirar con un claro, Ciprés, que vamos. Pero ya no solo eso, sino no solo es el tema de reponer una break que pueda haber caído, sino el tema de las energías, porque llevamos muy contadas. Y sobre todo, si nos matan un Trevenant y luego un segundo, luego remontar el tema este de las energías es bastante complicado. No, y por es casi imposible. Sí, sí, sí. Y aparte, lo que dice Elena, si llega un momento en el que nosotros hagamos un Ciprés y tiramos una super caña, nos vamos a ver totalmente expuestos si no llevamos otra. En cuanto a las energías, hemos decidido dejar una línea de dos energías misterio, siempre viene muy bien, y los martillos especiales no se ven casi, y aparte nos viene muy bien para retirar con Wooffet en caso de que salgamos con el de activo. O nos vale como una energía para retirar con Trevenant. También, pero luego al mismo tiempo también hemos querido mantener dos energías especiales, las dobles, porque nos sirven prácticamente para casi cualquier Pokémon. Retiramos a Wooffet, lo usamos para Shaymin, para atacar con él, y lo usamos para poder acelerar antes y llegar al ataque de golpe de árbol de Trevenant. Así que realmente... Que muchas veces es sentencia. Que muchas veces es lo que funciona. Así que creemos realmente que esto es un mazo que puede darle bastante caña al meta. Ahora, chicos, vamos a pasar a las partidas de demostración. Vamos a probarla contra, digamos, su némesis, para que veáis que es que ni siquiera el poder de la oscuridad puede parar el item lock de esta especie de árbol del demonio. Bueno, chicos, vamos a poner a prueba este mazo de Trevenant Break contra otra Break que, bueno... Vamos a ser un poco justos. Yo creo que al final ni siquiera la vamos a ver, porque es un poco... ¿cómo decirlo? Un poco troll, porque al final es break contra break, pero no. Pero no hay break. Efectivamente, sí, ese es el problema. Bueno, y aquí es donde vais a ver los estragos que causa, y sobre todo, cómo no jugar contra Trevenant Break. Si alguna vez jugáis Greninja, porque una de las grandes ventajas que tiene Trevenant es que alcanza a todos los Pokémon que hay en la banca. Entonces, si nuestro rival nos llena la banca, directamente es que le reventamos. Nosotros tenemos muy buena mano. Bueno, de hecho, si hubiéramos empezado primero, podríamos haber salido de Trevenant, pero ahora no tiene sentido ninguno, porque ¿para qué queremos el Wally y para qué queremos ese Shero? Así que yo creo que aquí lo suyo sería, vamos a cogernos un Shaymin para poder hacer ese correo de entrenador, a ver si nos sale, bueno, que un correo de entrenador bueno donde los haya. Hombre, ¿te imaginas que es un correo que sale otros tres correos y energía? A mí me ha pasado, o sea, es un poco LOL, pero pasa. De todos modos, chicos, vamos a continuar. No ha salido nada en ese correo, lo cual nos ha venido bien porque nos ha dado una carta extra, y nosotros hacemos ascensión y ¡pam! Tranquil, empieza la fiesta. Tranquilo, es que no necesitamos nada.
tenemos el break, que yo creo que es importante conservarlo en la mano. Y no vamos a poner el estadio por si acaso nuestro rival, yo que sí, imagínate que juega algo. Pues no vaya a ser que nos lo quite y pues mira, lo dejamos por si acaso. Mira, y nuestro rival hace water shuriken, ¿no? Sí, mira, mira, más objetivos, más objetivos para ese Trevenant Break, porque va a hacer 30 de evolucionamos. Vamos a poner ahora sí el estadio. Y lo malo, bueno, lo malo, tiene tres, ya tiene tres Frogadier en la banca. O sea, como empiece ahí a poner un montón de energías agua, sí, nos podemos llevar un disgusto. Sí, así que vamos a hacer ciprés y vamos a seguir acelerando. Yo creo que aquí nuestra prioridad. Sí, buscar un Phantom para preservar ya y ir un poco adelantándonos. Claro, no, no, claro. Es que hay, y vamos hay que mantener presión. Un tiempo. Vamos, pégame, venga, pégame y te comes 60 de daño. Que además y que 30 todos, ¿eh? Sí, ¡pam! Sí. Pero es que si nosotros, si nos evoluciona, van a verse 90 puntos de daño. Más los 30 son 120, ojito. Imagínate que nos pega con el Greninja el otro. Uf, qué ciprés más doloroso ha hecho nuestro rival, ¿eh? Sí, sí. Ha tirado Tillery, ha tirado Ultra Ball, ha tirado una energía de agua. Y yo no sé cómo ha metido ese remolés porque es otro premio gratis. Es también otro premio que nos está dando gratis. Y fíjate, no ha sacado Greninja el globo. A lo mejor, o a lo mejor sí lo ha sacado, es pero que, tiene el globo y no se atreve a pegar. Es que ya en vamos plan a fastidiarle aún más. Vamos sí, sí, a que evitar que nos pegue. O sea, no puede ya sacar ese Octillery de ahí, ¿eh? No, 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 no. O sea, a ver, salvo que lleve a Zeta, que sería para mí una revelación. Pero es que, madre mía, pero es que estamos a una pegada de sí, llevarnos sí los seis premios de premios golpe. Seis premios, chicos. A la desesperada, nuestro rival nos usa un Profesor Birch. Y como no evolucione de pronto muchos Greninja, es que acabamos de ganar ya la partida. Y ha sido sí eso. 30, 30, 30. Una energía. Tic, tac, tic, tac. Y ya está. Está, o sea. Madre es, mía. Es esto lo que hay. Estas son las lentejas que te tienes que comer con Trevenant. Bueno, 30 nada todos y encima hay Tenlock. No puedes hacer absolutamente nada. Bueno, así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de. No, es broma, es broma. Vamos a ponerlo a prueba. O sea, hemos derrotado a una Greninja y de forma bastante espectacular, creo yo. Pero vamos a enfrentar a un mazo de pesadilla contra otra pesadilla. A ver quién gana. Bueno, chicos, vamos a poner a prueba otra vez este mazo de Trevenant Break. Lo vamos a poner a prueba contra uno de los mazos más horribles. El peor pairing, diría yo, que puede no, tener. No, su peor pairing, o sea, es que vamos a jugarlo. Habéis visto la energía siniestra ahí. Y Beltal, spoiler. Realmente es una partida muy complicada. Enemigos por doquier, Zoroark y Beltalex. Y Beltal Mini. Y Beltal Mini. Es que yo qué sé, es que es horrible, es una pesadilla, totalmente. Pero y encima es un mazo que le da igual el item lock. O sea, le da igual el item lock, te pega por debilidad, tiene Zoroark, o sea que le da igual los lights, se recupera energías. Sí, sí, ¿Qué más puede pedir, por Dios? Así que hemos seleccionado esta partida para que veáis, o sea, hemos intentado coger el rival más difícil que tiene Trevenant en todo el formato. Pero leches, aquí somos Gaia Storm y nos ponemos pruebas difíciles, porque si sí, no, hombre. El mayor de los retos. Y luego encima es que, pensad una cosa, nos puede sacar Maxi y eso implica, encima nos hace juez, o sea, que yo creo que es una bendición, ¿eh? Porque hombre, la mano era la peste absoluta, el horror hecho mano, porque ha mejorado sustancialmente, la hombre, verdad. Ahora para está mí, mejor. Sí, una Ultra Ball ha sido para pa mí una revelación. Bueno, ese top deck del Trevenant Turbo. No, ha sido muy feo, muy feo. Vamos a tirar, yo creo que vamos a intentar preservar el Trevenant, el Turbo, porque en el siguiente turno ya lo podremos hacer. Vamos a hacer un Shaymin, bendito Shaymin, que me vienen todos los mazos. A ver si sale algún pelín más qué decente. Mal. Bueno, a ver. Correos está bien. Yo aquí, por favor, yo quiero hacer la macarra. Vamos a hacerlo. Ciprés, no. Por pero favor, ¿por qué? Por favor, macarra. Ay. Y le damos pa'l pelo, que le damos pa'l pero pelo. Pero tiene Shaymin, que se lo va a devolver a la mano. Que da igual, pero casi ganamos turnos. Déjame hacerlo, por favor. Mira, es que ya el pobre está ahí sufriendo, no tiene energía. Le ganamos turnos. Pero se la va a devolver a la mano. Pero que da igual. Bueno, en fin, vamos a continuar la partida a pesar de que aquí hayamos hecho macarra, ¿vale? A ver, chicos, sinceramente, es una jugada no es óptima, pero nosotros aquí ya no solo queremos mostraros que el mazo es bueno, sino que es que ya nos vamos a divertirnos un poquillo ya por la situación, porque además es de las pocas ocasiones que tienes y dices, venga, puedo hacer macarra. Bueno, luego te imaginas, igual te pone otro estadio, ¿sabes?
y puedes volver a hacer otra macarra con el Seeker, yo que sé. Sí, ¿por qué pero no? Nuestro rival se devuelve el Shimin a la mano. Aquí el, ¡wow! El mega top deck. Mega top deck que hemos hecho. Y, brutal. Brutal, maldito Shaming, qué bueno es, brutal, brutal, brutal. Nos ha salido bien la jugada, ¿eh? Nos ha salido por el tiro por la culata, pero también hay que decirlo todo. Ha habido una suerte mayúscula. Sí, sí, total, total. Vamos a aprovechar, vamos a usar Blasco, vamos a ir poniendo ya otro Trevenant en la banca. Y aquí vamos a hacer temor silencioso. Bueno, quiero decir, tampoco hay nada mejor que podamos hacer. Sí, nos vamos a preparar para los 100 puntitos de daño que nos vamos a comer. O sea, sí, ¿eh? Poquita cosa. Poquita delicioso, cosa. Delicioso. La verdad. Buah, es que nos va a dejar a 30 de vida y encima palmamos dos energías. Y él recupera energía y va a cargar ese nivel tal. O sea, es que chicos, de verdad, ¿se os ocurre una situación más difícil para Trevenant? Porque desde luego a mí no. O sea, si la hay, decídmela. Y chicos, pensadlo muy bien. Ese Wally, aunque en primera instancia no es tan óptimo, es que nosotros tenemos que mantener ese maldito flujo de Trevenant Break y encima nos hace esto. O sea, es que... Y se sale del item block. Más tools, por si acaso, ¿eh? Ultra Ball, seguramente se busque otro Shaymin. Ahí está el otro Shaymin. Va a cargar. Ay Dios. Va a robar. O sea, se supone que todo. Nosotros somos el mazo de pesadilla. ¿Por qué nos pasa esto? No, a ver, pero a ver, siniestro contra psíquico. Es que le hace un por dos que le rompe. Y bueno, ya aquí lo positivo de todo esto, bueno, pues que Shaymin no se va a comer una toña importante porque no va a morir, se va a comer solo 50 puntos de daño. Y por lo menos no se daña el Trevenant, ¿eh? Claro, o sea, es un turno extra que tenemos. Lo malo es que ese Yveltal pues va a cargar energía atrás y no nos mola un cacho, ¿no? No, y aparte porque ese Yveltal con dos energías nos va a matar de un hit a todo lo que le saquemos. Mira, ya le están cargando. Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos, bueno, una energía, no está mal. Yo creo que se la vamos a poner al Shaymin, porque el Freed Retreat. Tenemos que sacarlo total. De ahí, no nos vamos a arriesgar a no robar una piedra, Pómez, que es lo que ha ocurrido. Sí, sí. Vamos preparando otro Trevenant Break y yo creo que aquí sí, vamos a retirar, vamos a poner el Trevenant delante. Y ahora que tenemos un montón de banca, sí, del oponente, vamos a hacerle daño, ahora sí, vamos a usar. Y bueno, además está con dos de mano, o sea que por mucho que no haga nada, lo tiene complicado, tiene que robar un supporter, entonces... Hombre, y si no evoluciona ninguno de esos Zoroark, ojito, porque nos llevamos ahí dos premios. Mira, muy ricos. ¿No querías un supporter? Bueno, pues aquí toma. Tiene. Ha hecho complot. Mira qué curioso. Creí que iba a robar. No, ha hecho complot de Giovanni. Para se matarlo. Quita directamente de encima. Me parece una jugada bastante inteligente. Sí, muy buena. Muy buena la jugada. Se quita directamente de encima el Trevenant Break. Nosotros, menos mal que llevamos dos super caña, porque ya habéis visto que hemos hecho otra. Y si no hiciéramos esta, ya nos costaría muchísimo la partida. Porque es que fijaros cuántas energías había ya ahí. Y hemos gastado ya una super caña, ojito, claro, que claro. Estamos ya en las últimas. Vamos a buscar otro Trevenant para poder ir haciendo daño y sobre todo para mantener el item lock. Porque como le dejemos salir del item lock, ya sé que estamos perdidos. Y ahora sí ya podemos hacer nuestro Seeker. Vamos a coger el Sycamore porque necesitamos, por Dios, necesitamos una energía. Y... Bueno, podríamos hacer aquí delincuente, pero no, necesitamos robar. A mí me atrae poderosamente esa carta y sobre todo ya metemos esta energía, este globo. La bomba, sí, el Burst Balloon. Que, ojo, que como nos pegue. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los Zorua? Porque yo ya no los veo. Sí, ya. Es que nos estamos quitando una amenaza que lo flipas. Hombre, es que Zorua, o sea, quiero decir Zoroark, por una doble también, o sea, acababa con nosotros. Bueno, y aquí, bueno, se pone tenso y aquí nos va a poner. Yo creo que el va a retirar, sí. Nos va a pegar con el Yveltal y fijaos, 200, ouch. Ojo, que está a un toque, a un tiro un de toque, piedra. O sea, se ha visto obligado a pegar y nosotros tenemos. Me estoy poniendo muy tenso con todo esto. Uy. Y es el Aizen, ¿eh? Es el Aizen tan sexy que tenemos en la madre mano. Mía, tú. Le quedan 30 de vida. O sea, le quedan 30 puntos de vida. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es hacerle el Aizen. Vamos a hacerse para retrasarle y quitarle más energía, sobre ahí todo. Ahí está. Es que además, pensadlo muy fríamente, es que tenemos dos turnos extra, a pesar de que nos ponga ese Lyson. Y encima es que vamos a provocar la muerte. Nos vamos a llevar dos premios. O sea, nos vamos a llevar dos premios. Y encima, nos quedamos a dos. Sin que el oponente cambie el Pokémon que tiene en la posición de activo. Y eso es muy bueno. Y luego encima... Y ya nada. Dios, te he dejado con la palabra en la boca. Dios, pero... ¿Habéis visto esto, chicos? Un turno más, que lo teníamos. Porque lo teníamos, un turno más. Y nos hubiéramos llevado otros cuatro, no, cinco premios. No, hombre, no sí, matábamos sí, a nivel del sí, pero al Saimin sí. Y a nivel tal mini sí también. O sea, es que ganamos.
O sea, y el oponente lo ha visto súper mega crudo. No, y era complicado, no tenía casi energías, el shaming y tal. Se ponía un poco cuesta arriba. Así que bueno, chicos, nosotros hemos seleccionado esta partida pues para que veáis que Trevenant, a pesar de con jugadas un poco raras, como la de delincuente. Eso ha sido un poco floritura, la verdad. Ha sido eso un poco. Adornarnos, vamos, ¿no? Sí, sí, un poco. Vamos a. Hemos venido aquí a jugar un poco de espectáculo, ¿no? Vamos a ver si nos sale y nos ha salido. Y bueno, pues eso, le hemos forzado al oponente en esa situación. Luego nos ha hecho Lyson, que ha ido un poco todo al traste. Pero bueno, independientemente de eso, chicos, ya habéis visto que incluso a Siniestro podemos ganar a nuestra gran pesadilla y nuestra gran debilidad. Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like enorme. Y muy grande, porque nos acabamos de cargar a una Yveltal, por sí, Dios. Encima, que es un mazo súper estable. A pesar de Light and Lock, no, es que nos ha hecho de todo encima. Y sin más, chicos, comentad si os ha gustado. Dadle like, como he dicho, suscribiros. ¿No esperéis hacer amigos con este mazo? No, desde luego, no. Vais a hacer premios, muchísimos, pero amigos no. Y suscribiros si no lo estáis y compartid este vídeo, leñe. Sin más, chicos, nos vemos ya en el siguiente vídeo de otro mazo meta o de cualquiera de nuestras secciones. Hasta pronto, chicos. Un abrazo.